resultado de que los sueños para nuestras comunidades sí se hacen realidad, ¿verdad? Y que hay opciones para nuestros niños, niñas y jóvenes. Yo pensaba que venía solamente a la conferencia y de repente vi que entraron los niños listos para la piscina. ¿Están listos para la piscina? ¡Sí! Los niños vienen con chanclet y dicen, ¡wow! ¡Vamos a verlo en la piscina! En realidad es un sueño totalmente hecho realidad. Así que para nosotros en Boys and Girls Club, de verdad es un placer trabajar con nuestros participantes y tener aliados como la Administración de Vivienda Pública, la Agencia Administradora. Hoy estamos aquí celebrando la piscina, pero a través de todos los años que hemos trabajado juntos, el apoyo ha estado ahí. La natación es una disciplina. La natación nos lleva a cobrar una conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra movilidad, de nuestra respiración. Incluso es un deporte bastante introspectivo. Y entiendo que son una herramienta para todos nuestros residentes. Esperamos que esa parte operacional se pueda extender y podamos ampliarla para beneficiar cada vez más a nuestros residentes de vivienda pública, que son nuestra misión. Así que hay una serie de protocolos que se crearon. Ya los padres están informados, todos los chicos están informados. Y estos días van a tener el privilegio de entrar hoy. Pero ya las clases ya empiezan la semana que viene. Ya el lunes empiezan las primeras clases, los primeros preparativos con nuestros dos líderes. De los 50 primeros que van a tener, de 12 secciones, tengan la capacidad de enseñarlos a nadar. Muchos de estos niños no saben nadar, así que también un logro para poderle enseñar a estos chicos que salgan a flote.